Andan, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la ciudad de Yatutal, departamento de Itapúa, a 500 kilómetros aproximadamente de Asunción, bien al sur del Paraguay. Bueno, vinimos para conocer el Salto Tembel de esta ciudad de Yatutal. Vinimos en bus hasta kilómetro 30 de Ciudad del Este y ahí agarramos otro bus hasta María Auxiliadora y ahí vinimos en camión hasta Yatutal. El camión nos bajó acá en el desvío al Salto Tembel y ahora vamos a ver la forma de llegar al salto, que son 12 kilómetros desde la ruta. Entonces vamos a empezar la caminata, son las 7:30 de la mañana, ya llegamos, así que bueno, acompáñanos en esta aventura. Allá ya se va Tati. Tati recién nomás se fue en una moto y ahora yo me voy a ir en otra moto. En breve nos encontramos de vuelta. Viene ahí. Kilómetros en moto por camino de tierra colorada, nos cruzamos unos cuantos camiones y ya estoy todo con tierra colorada por mi ropa, por mi cabello, ya siento todo duro. Y luego me trajo hasta la colonia Bonanza. Como ven ahí, falta poco ya para llegar al Salto Tembel. Vamos a esperar a otra moto, mientras tanto me voy a ir caminando. Estoy caminando y seguro que enseguida viene una moto y me lleva hasta donde está Tati ahora y después ya continuamos rumbo al salto. Hasta ahora todo bien el viaje. Y bueno, ya llegamos al Parque Ecológico Municipal del Salto Tembel de la ciudad de Yatutal. Muy lindo el lugar, acá hay varias comodidades, hay también una cabaña. Ahora vamos a explorar, hay varios senderos de tal salto, podemos subir a la canoa, entonces vamos a hacer varias actividades hoy a la noche. El sendero Teyú, este sale en un saltito. Estamos por llegar al salto en donde finaliza el sendero. Estamos bajando, parece que subimos un poquito y estamos bajando ahora al salto. Qué loco, es muy lindo el sendero, tranquilo, poca gente, o sea, prácticamente sin gente. Allá cuando estábamos grabando estaba llegando la gente, pero a este lugar casi nadie viene, a esta zona del parque.
Bueno, ahora estamos volviendo a la zona de camping por otro sendero. Este es más tranquilo, el otro era, tenía mucha arribada y tenía una bajada también. Este es más tranquilo, chill. Si quieren, pueden venir por este sendero y volver a la zona de camping por el mismo sendero. Nosotros quisimos hacer una vuelta para conocer ambos senderos. Ahora nos vamos para almorzar. Un guiso de arroz. Después hacemos el paseo en canoa. Enfrente mismo del Salto Tembel. Ahora vamos a almorzar un alto guiso, ¿eh? Hoy corté la comida. ¿Hace cuántos años que trabajas, señor? 8 años. ¿Hace 8 años? Sí, hago el paseo a la gente que viene de muchas partes. Asunción, Pilar, Ciudad del Este, en todos lados. ¿Te puedo apostar? Encarnación, Argentina, que viene la gente. ¡Qué locura! Al costado mismo del Salto. Ah, entre semanas de por ir a paseo. Allá voy. Antes el lunes estaba ahí en la gente, no había domingo para el lunes. Y si allá fue. Y cuando la tiempo allá fue uno a gente. O vino o hasta sean un chévere de cosas en mi casa. Si todo fue tan especial, si hoy te amo y no estás, quiero saber qué hacer contigo. Bueno, ya amaneció, ya amaneció. Ahora nos vamos junto a los amigos para tomar mate. Compartir en toda la mañana, después ya hay que ver la forma de regresar a Asunción.
Llegó la hora de volver a casa. Estamos sobre la ruta 6. Mi gran amigo Pedro nos trajo hasta la ruta 6. Vamos a irnos por Encarnación. También vemos la posibilidad de ir por Tabay, hacia el otro lado. Lo primero que salga nomás. Y nos vamos.